Ay. Hola, cuatro. Me acabo de acordar que está esto aquí. Tengo un problema. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo lo de la cámara, que lo quito para el croma. Para pronta. Hola, Funfac. Hola, Ichu. Hola, Lona. Me estoy pasando muy bien con los cubos. Lo que pasa es que hoy quería jugar al Halo cuando salga, pero estamos en la de hierro, así que sacrificio. Y como, a ver, si no me fuera 4 días, jugaría al Halo. Pero la castaña. Cerci. Un vicio no sé qué de PlayStation ha sido despedido por depredador de menores. Ah, sí, eso lo leí. Pero no es un vice, ¿no? No es un vicepresidente de PlayStation, es un alto ejecutivo. Pero bueno, yo en la. Petit Sui. Yo en la noticia no leí vicepresidente, pero igual me lo salté. Pues a la calle y a la cárcel, y ya está. El ejecutivo, no, es que el otro día me dijeron vicepresidente y lo miré y digo, no es vicepresidente de nada. Es un alto ejecutivo de Sony que no sabemos quién cojones es. Y ahora mismo, pues entiendo que va de camino a la puta cárcel. Con su culo. Podrías partir una nuez con los bíceps. Probablemente me parta el bíceps. Que no tengo. Tengo hueco yo aquí. Yo la noticia que leí yo no ponía vicepresidente. Que igual sí, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que estuve jugando a Halo. Bastante. Bueno, todo lo que pude, todo lo que me dio las horas de cosas que tenía que hacer. Y quería hacer antes de irme, para lanzamiento quería tener un vídeo. Y no, o sea, me ha costado bastante parirlo porque ha sido tres días y pico de escribir y reescribir. Y luego grabar, editar, ayer fue un festival. Así que no he mirado las noticias, no, porque no iba a hacer una cuatro cosas. Me queda muy bien. A ver, digo una cosa, entraría a Minecraft ahora, ¿eh? Pero sin Rangu no sé hacer nada de lo de hierro. Entonces, no me atrevo. No voy a poner links de Otoso. Pero no porque seas tú, sino porque solo ponen los VIPs y los mods por salud. Hola, Nit. Tengo la teoría de que este último, pues, he hecho el día que de Halo. Uno que pensé. Y hablo de Halo Infinite y tal, ¿vale? Más, es como un resumen de la saga. Es un vídeo raro, que no sé por qué me ha salido así, pero así se ha quedado. Estoy trabajando en... así se queda. Y bueno, que habéis visto, ni me he acordado. Hola, Lady Map. Cada vez que hago un el día que, el Discord de Patreon es un... Es el mejor vídeo que has hecho, eres espectacular, eres la mejor persona del mundo. O sea, ojalá todos fuéramos tú, danos un hijo. Eres increíble. Es imposible llegar a este nivel de maestría. Todo esto no me lo dicen, me lo invento yo. Pero, ¿sabes? Y ayer subí este. A Nid le ha gustado. A K4 le ha gustado. A Maja Tripas dijo, a mí no me ha convencido. Y nadie más ha dicho nada. Entonces entiendo que no es buen vídeo. Entiendo que no es buen vídeo, pero... Pero, claro, tú eres un crack. Pero, como yo todos los el día que hago, cuando los termino digo, menuda chorrada, entiendo que voy en la línea. No tenéis que... O sea, que estoy... O sea, dejadme que os cuente mi mierda sin sentiros atacados. O que tengáis que defender nada. No tenéis que defender nada. Ay.
Que sí, Castaña, que sí. Yo cuando digo las cosas, ¿tú te crees que yo me voy a plantar aquí a deciros que me digáis lo bueno que soy? Ya me jodería, ¿sabes? Hola, Vito. Sí, la verdad es que me tenía que ir a... Fui muy listo, porque dije, una semana antes de irme a Bilbao, me arreglo, voy a la peluquería, me arreglo la barba. El lunes era fiesta, el miércoles, o sea, hoy es fiesta, y ayer yo tenía un vídeo que hacer, ¿sabes? Y dije, bueno. Sí, Félix, sí, que sí, que sí, que se lo agradezco. Y también agradezco que me dijeran, a mí no me ha gustado este. Correctísimo, ¿sabes? Y, fantástico. ¿Qué es mi TikTok? Que está apagadito de momento. Es más, sabéis perfectamente que el día que los hago, para los cuatro que lo veis. O sea, porque luego YouTube se lo come, o sea que... Que no, ahora nos ponemos en huelga. Bueno, pues ponte en huelga. Me gustaría ver qué sindicato te apoya. Sindicato de streamers. En Netcraft 1 y 2 había unas reglas muy marcadas. En Netcraft 3 se han dado reglas. Hay unas. A ver, hay unas normas. Para el comportamiento en general. Y yo estoy en un evento con Rangu, que es ir por eras. O sea, todo el mundo está haciendo locuras. Y Rangu y yo, pues tenemos palos, piedras. Hemos perdido a Petit Suite. Estamos viviendo nuestra propia aventura, ¿eh? Entonces, cuando llegue el día que te haya que construir algo, estaré en la mierda. Pero bueno, no soy tu padre, es mentira. No llevo los cascos al revés. ¿Qué dices? ¿Quién ha sido un momento? Ichana, voy a tener que acabar contigo por decir tonterías. Sí, sí, me lo estoy pasando bien con Minecraft. También, de nuevo, lo voy a decir, me estoy pasando muy bien porque estamos yendo muy despacio, ¿sabes? Porque Rangu le hacía gracia hacer eso, pero claro, cuando ya sabes jugar a Minecraft, vas a degüello, vas a diamante o vas a no sé qué historias y ya empiezas construcciones masivas, ya sabes cómo moverte, ¿sabes? Y Rangu dijo, hostia, me molaría, porque el evento este lo que hace es forzarte a no poder trabajar con lo que estás acostumbrado en Minecraft, sino centrarte en lo más básico. Y eso a mí me ha venido muy bien porque es como un tutorial. ¿Te acuerdas, Víctor, de algo de lo que te ha explicado Rangu? No, de nada. No, o sea, si ahora entro yo en Minecraft no sé hacer nada. Pero... pero me lo estoy pasando muy bien. El otro día composté. Esto no se hubiera dicho hace un año. Los VGA son mañana por la noche a las... Bueno. Es la noche del jueves al viernes, ¿no? A las 2 de la madrugada o algo así. Ya, señor, como corría el Discord. Gente, muchas gracias, Macho. No, da igual. Es una cosa que le he dicho yo a Alba esta mañana, me ha hecho mucha gracia. Que le digo, este vídeo que he hecho creo que no ha entrado bien. Dice, ¿por qué? Dice, pues normalmente si viene súper arriba, ¿sabes? Cosa que yo agradezco mucho, soy gente muy bonita. Dice, ¿y este? Ha pasado. ¿Sabes? Y la gente lo ha visto, porque he visto yo las views. Que por cierto, si sois de Patreon, lo he quitado y lo he vuelto a subir. Que se me había colado un. Tenía un clip puesto por poner. El palo, ya encontraré algo y se me olvidó. Va Perusas, el Bandy Bay Pulse 2. He tradeado cosas con aldeanos. Ahora sé cómo hacer que los aldeanos hagan tiendas, ¿sabes? Está bien eso. La V de VGA significa Joffrey eres muy pesado. ¿Habéis visto la cosa esta de Matrix? Me lo pasó Gina por mensaje de los VGA. Y sale y digo, mira, una experiencia algo de Matrix, ¿sabes? Me molaría mucho un juego nuevo de Matrix. Te iba a decir bien hecho, pero no mal hecho, como los anteriores. Y... No fumo, vapeo. Y... Un momento. Un momento. Cortador, tú no serás el de iVoox, del cortador de podcast. Como pregunta. Hola, Jill. Pues eso, ¿qué me pasa? ¿Has visto lo de Matrix?
Eres tú. Y te puedo preguntar en qué momento has preguntado que puedes recortar los podcasts de todo Dios o los vídeos, resubirlos. Pregunto, ¿eh? Te amo y te lo agradezco mucho. Como una pregunta. Porque esto se ha comentado aquí alguna vez, y ya que estás aquí, si eres tú, estaría bien saber en qué, en qué momento. Sale bueno el halo, sí, para mí sí. ¿Al huevo coco de ese Activision? No, que van, no lo han echado. Que yo sepa, no, vamos, me habría enterado de eso seguro. En Matrix es que no parece. O sea, parece. Yo lo vi y dije, vale, Keanu Reeves aquí diciendo cosas. Y luego lo vi en el móvil. Luego lo vi en PC y digo, en un momento, esto es 3D. Y sí, luego empezó a decir la gente, esto es 3D, ¿eh? No ganas un duro. Yo, como consejo. Como consejo que te doy. No ganas un duro. Vale, ¿sabes? Como consejo que te doy. De creador de contenido. Como consejo que te doy aquí, ahora que estás aquí. Pregunta. Pregunta. Como dato. Si no te estás sacando nada, lo haces por amor al arte, sube lo que quieras. Tienes todo mi permiso. Pero, pregunta. Pregunta. Porque se ha comentado. ¿Tú sabías esto? Yo no sabía que esta persona, ¿sabes? Digo, pues lo está haciendo. Y, ¿pero cómo? Sí, así que siempre pones el. Bueno, siempre pones el, bueno, no sé si lo pones. Supongo que sí, si me lo dices es que lo pones. Correcto, lo pones. Sí. Pero, te lo digo porque tienes un canal grande y ahí vas poniendo cosas. Y si lo haces por cariño y tal, qué guay, ¿sabes? No tendrás ninguna queja de mi parte, ya te lo digo ahora. Pero ha supuesto un susto para algunas personas. ¿Sabes? Cortador, que sí, que sí. Que te creo fervientemente. Te creo. Te creo. Y guay, ¿sabes? Coméntalo. ¿Sabes? Oye, estoy subiendo esto aquí sin ánimo de lucro, nada, solo porque me mola. Por supuesto. No conozco a nadie que te vaya a decir que no lo hagas, ¿sabes? Lo dudo muchísimo. Te digo a buenas, ¿eh? Te estoy diciendo a buenas. Una atención, ya he dejado de subir. Si preguntas. Es que esto funciona así, ¿sabes? Si preguntas, muy probablemente te dirán. Sí, en principio sin problema, guay, ¿sabes? Como cuando me dicen, ¿puedo coger un trozo de tu vídeo? Por supuesto, ¿sabes? ¿Puedo coger no sé qué? Por supuesto. Pero si no preguntas, todos asumimos que estás cogiendo ese contenido y te estás lucrando, ¿sabes? ¿Sabes qué, Woody? Si lo digo por ti, ahora que me dices, lo hago por esto y tal, no veo un duro, esto es todo por. Guay, ¿sabes? Súper guay, sin problema, por mi parte, a por ello. Pero si no dices nada, la gente lo cubra. ¿Te puedo dar un abrazo? Ojalá pudieras. Pues por eso, cortador. Si tú me dices eso, si yo te creo. Si yo te creo. No tengo por qué desconfiar hasta que me dan motivo de desconfianza. No, pues sabes que es una cosa cuando yo lo vi que pensé, esto qué mierda es, ¿sabes? Y alguien me comentó, ¿tú sabes que estás ahí? Me dice, ¿cómo? Y dice, ¿tú sabes que te... ¿Perdona? ¿Sabes? Claro, y como no tienes noticia, ¿sabes? Pues te agobias, ¿sabes? Y dices, ¿esto qué cojones es? ¿Sabes? Pero. Está aquí el señor cortador de podcast. Y lo hace por amor al arte. Solo para que más gente lo escuche. Yo también estoy subiendo a Spotify, ¿sabes? Yo no tengo nada que decirte, ¿sabes? A ver. Sí, te podría decir que no lo hicieras. Te voy a decir, quítame de ahí, ¿sabes? No creo que me plantee un problema estar ahí. Y a ti te hace gracia y no sacas nada con ello. Más gente lo escucha por ahí. Vale. Pues no me voy a. No tengo ganas de pelearme con nadie, ¿sabes? O sea, me parece bien. Primero se hacen los premios de The Gref, porque los premios de The Gref son una broma. No lo sé. ¿Qué son los premios de The Gref? Ah, sí, son unos premios de streamer hacho ahora, ¿no? Algo así que era como un triangulito, ¿puede ser? Un chiringuito que se ha montado. Se ha hecho un Joffrey, ¿no? Fantástico. Pues, cortador, que si el tema es así, ya, pues ya me olvido de ello para siempre. Por mí no hay.
No hay ninguna historia. Pero es normal que de vez en cuando te llegue alguien y te diga, quita eso, ¿sabes? Igual no te lo hice a buenas, ¿sabes? Entonces, si antes de eso preguntas, pues ya te quitas del pollo. Otra cosa es que sea de los de preguntar y pedir perdón. Bueno, no preguntar y pedir perdón, que también. Yo te lo digo porque es más mejor, ¿sabes? Si yo veo, si a mí alguien me dice eso de, oye, ¿puedo coger este vídeo? ¿Puedo analizar este trozo? Digo, por supuesto. Si luego veo que alguien lo ha hecho y no me ha preguntado y decir, ¿what? O no me ha puesto ahí y tal y no sé qué, o es un trocito, depende. También para el vídeo de Halo he cogido vídeos de un canal y he puesto ahí el link y tal, ¿sabes? No, no, pues lo que yo pensé con Sepere. O sea, si lo hubieras preguntado, igual te habría dicho que vale. Igual no, no, no lo conozco, ¿sabes? Pero. ¿Qué no utilizáis en tu imperio? Hay un gorila muy grande que tiene mucha puntería. Entonces, una sola hostia te planta donde quiera. Sí, el Kenu Rips ese es 3D. Ah, no, hay alguien en YouTube que se puso a subir mis TikToks en su canal. Ponía que eran míos, pero tampoco me preguntó, ¿sabes? Pero estaba un poco quemado ya y pensé, mira, a tomar por el culo, ¿sabes? Porque al final eso es de TikTok, no es de YouTube. Entonces. Es bastante triste cuando pasa eso. Pero bueno, por culo. Tengo bastantes cosas. Eso está ahí, Chana, por eso te lo digo. La estructura de organización de suministramiento del imperio. Si hay comida y comes, es que has llegado el primero. Así que buena opción para verlo en YouTube. Claro, si vos no querés hacerlo. No, yo los iba subiendo algunos Instagram. A mí me interesaba que fueras a TikTok. Yo quería generar una audiencia en TikTok y la generé, ¿sabes? Lo que pasa es que lo explico varias veces ya, que a veces están los huevos. Y me gustaría volver en algún momento, ahora porque estamos cocinando cosas que no, ¿sabes? Pero sí, la idea sería volver en algún momento a hacer más. Y ahora que se pueden hacer en algo más de un minuto, pensaba que antes clavarlo en 59 segundos a veces era muy criminal, muy, muy criminal. Entonces, si va a hacer minuto 10, ¿sabes? Pues ya hay un aire ahí de cojones. Me está gustando Minecraft. Mira la dieta. Estoy un poquito estancado. Me he portado mal algunos días. Tengo que decir, el fin de semana fue un poco. No fue exagerado, pero fue. Y estos días me he portado un poquito. Un poquito. Ñe. Pero no he engordado. Me he quedado donde estaba. Así que bien, lo que pasa es que ahora nos vamos a Bilbao. También te digo que en Bilbao. Tengo muchas ganas de ir. Estoy muy nervioso, no sé por qué. Llevo toda la semana nervioso. Pensaba que era por el vídeo de Halo, que no llegaba. Y lo he terminado y sigo estando muy nervioso. Supongo que es por el vuelo y tal, por el viaje. No voy con la intención de cada año de hincharme a comer desde las 9 de la mañana, ¿sabes? Y beber como un loco. No voy con esa intención. Me apetece mucho ir y ver a la gente y tomarme un pincho aquí, tomarme algo ahí, ¿sabes? Pero no voy con el ansia que voy todos los años. Lo cual es bueno. Y el viernes a las 5:30, creo, o a las. No, ¿qué coño? El viernes a las 7 es el charlando en la Fan and Serious, que lo harán en directo en su canal, asumo. Y el sábado a las 5:30, creo, o a las 5 es una mesa redonda. No sé cuánto dura jugar a lo Infinite. Yo le he echado 12 horas. Y no sé ni por dónde voy de la campaña. Porque me he dedicado a limpiar el mapa porque me molaba mucho, me lo he pasado muy bien. Es la zona. Es la Fan and Serious, Stanburns. No hacerme enganchar a Disco Mundo y gastarme dinero en demasiados libros. De nada, Cepe. Es un gran piropo ese. Ay. Verás en GOTY. No voy a ver los GOTY porque es a las 2 de la madrugada y no me sale de los huevos, sinceramente. Y además, si yo, es el jueves, yo estaré durmiendo ya a esa hora. O sea, vamos el jueves para estar un día más en Bilbao.
Entonces, pues el jueves será pues ir paseando, tomar algo, tal. No sé si estaremos por ahí ya. Creo que no. Pasearemos por ahí, iremos parando, ¿sabes? Y luego, pues comeremos, cenaremos en algún sitio y yo a dormir, ¿sabes? Y el viernes ya me enteraré qué ha pasado, que lo comentaremos en el charlando. No, no le voy a hacer un cuidado ahí a Minecraft. Pero igual sí que molaría hacerle un di el día que el día que estuve en Elite Craft, ¿sabes? Puede ser guay eso. Pero me lo estoy pasando bien. Pero ya cuando acabe todo. Se va a rezar para que Alex pueda resubirlos. Y si no, espera el vídeo de 20. Hombre, claro que podrá resubirlos. Lo que pasa es que se lo desmonetizarán. Pero pues subirlos lo podrá subir. Epa, espérate que me habla Enoch. Un segundo. Es una cosa que me está haciendo y que ha salido una cosita mal, pero da igual. Un momento, ¿eh? ¿Qué sería chulísimo? Ah, un vídeo de esto, vale. ¿Apoyas a alguien en el GOTY? A ver, sabéis que a mí los Game Awards me dan igual. Me interesan por el espectáculo y por los trailers. A mí los premios no me importan, más allá de que el equipo que gana o la persona que gana se lleva un reconocimiento. Y eso siempre es bonito, ¿sabes? Pero me da igual quién gane. O sea, yo favorito de lo que hay, Psychonauts 2, con los putos dientes. En todo lo que esté, ¿sabes? Pero mira, ni yo mismo lo voté en todo lo que estaba, ¿sabes? Te quiero decir. Pero o sea, es como los Oscars. O sea, me da igual quién gana un Oscar, ¿sabes? Es curioso al día siguiente cuando sale la mejor película del año y dices, ah, mira, pues voy a verla porque no la he visto, ¿sabes? Y la ves y haces, está bien. Y ya está. Pero sí, supuestamente anuncios de bombazos, ¿qué te va a decir el Joffrey? Pero sí va a haber cosas. Está hablando del Bioshock Isolation, que se va a presentar ahí como conspiranoias, ¿vale? Se va a presentar la experiencia de esta Unreal Engine 5 de Matrix, que tiene una pinta espectacular. Igual se verá algo más del Elden Ring. Estoy bastante convencido. Hay quien dice que se verá algo de Kojima. Lo dudo. Lo dudo. Pero porque Kojima va con toda la calma, ¿sabes? Pero bueno, puede ser. Silksong, dudo que se vea en los Game Awards. Pero estaría muy guay que se presentara. Yo siempre he pensado que lo presentaría Nintendo, el Silksong, ¿vale? Preferiría que no. Que se anunciara para todas las plataformas Switch, ¿eh? Y se anunciara en un evento más grande. Lo preferiría, pero si me hemos pensado que lo haría Nintendo. Pero tengo serias dudas que se presente Silksong. Igual se ve algo del Dying Light 2. Que ya se han ido viendo cositas y a Rosario Dawson y tal, no lo sé. Igual se ve algo del juego nuevo de Bethesda, que lo dudo, ese que era medieval. Yo no creo que se presente hardware. Nuevas VR de PlayStation no, no creo. Tienes para enseñar algo de Stream Deck, ni de coña. ¿Para qué vas a enseñar nada de Stream Deck? Sí, Pablo, sería súper guay. Pero el Psychonauts 2. Ahí me quedó claro cuando saqué el vídeo que a la gente no le interesa tres cojones. Pero es que hay gente que me lo dijo directamente. Me dijo, es que no me interesa tres mierdas este juego, ¿sabes? Y digo, vale, pues el problema es tuyo, ¿sabes? Entonces, dudo. Dudo que gane Psychonauts 2. Algo del espacio. Pudiera ser. Pudiera ser. El Hogwarts Legacy estaría bien que enseñase algo, por ejemplo, también, ¿sabes? El de Harry Potter. Algo nuevo de Devolver, quizá, que cuelen por ahí. Resident Evil 4 Remake. Sería curioso. Pero tampoco os volváis locos. O sea, no os esperéis. Que igual sí, que igual, vamos, empezamos a ver putas locuras, ¿sabes? Pero relax. Beyond Evil 2. No, 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 no. Eso está muertísimo. El Abowet, ese era. Sería gracioso algo del Abandon. Sería muy gracioso.
Correcto. Mira, podemos mirar cómo lo buscamos esto en Google. Apuestas, Video Game Awards. Espérate. Bueno, claro, es que pueden salir mil cosas aquí. Predicciones, ¿no? Mejor. O rumores. Tenéis a Abandon bajo el asiento y nos ha dado con el culo torcido, ya ves. Ah, no, pero esto es un podcast. Ay. Se filtra una lista con algunos juegos que se anunciarán en los Game Awards. Bueno, esta lista, me la paso yo por él. Como podéis ver, aunque la lista no, para nada es oficial, a continuación os vamos a dejar los juegos de Xbox, PC, Microsoft Store que podrían ser anunciados en The Game Awards. Si queréis, os leo la lista. Pero es un festival de lista, ¿eh? Es un puto festival de lista. Si queréis, os la leo. Venga, lo que acabo de ver ahí. Si queréis, os la leo. Pero es un puto festival. Es un puto festival. Todo el mundo sabe que esas listas siempre se cumplen. Correcto. Mira. Hogwarts Legacy. Resident Evil 5, DLC de Resident Evil 8. Project 007. Que sé que están haciendo los de Hitman. Lo dudo mucho. El reboot de Saints Row. Este es posible. Hollow Knight Chilson. Y de coña. Minecraft. Solo pone Minecraft. Solo pone Minecraft. No sé qué es. El Bioshock, Isolation. King of Fighters 15. El Ghostwire Tokyo. Que este estaría bien que se enseñara ya y se dijera. Minecraft 2, correcto. Final Fantasy Pixel Remasters. Ni de coña. ¿Para pa qué? Vamos, no lo veo. Cyberpunk 2077 DLC. Y una mierda. Y una mierda. El Joffrey se mancha tocando el Cyberpunk otra vez. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Wolf Among Us 2. Con dos cojones. Se vio algo hace muchísimo tiempo, ¿no? Vale. Ni de coña. O sea, puedo estar equivocándome y que salga todo y que sea clavado, ¿eh? Pero no. Yo tengo serias dudas. Hellblade 2. Este estaría bien que viéramos algo de una puta vez, pero el juego no tiene fecha, así que tengo serias dudas. Slim Rancher 2, Callisto Protocol, Instiction, que ni puta idea. Uno de Tortugas Ninja, Two Point Campus, más vale que no. Chasing Static y Arcade Paradise. No sé qué coño es esto. Internet 2. Hace un año o dos se anunció en el Game Awards Wolf Among Us 2. Hubo algo, pero no se ha vuelto a saber nada de este juego. Me parecería muy raro. Me parecería muy raro que no se hubiera sabido nada durante 2 años y de repente, pam, ¿sabes? Porque el Two Point Campus, coño, lo hemos visto ya en 4 sitios, ¿sabes? ¿Para qué coño vas a perder el tiempo de Game Awards en anunciar el Two Point Campus? Ya lo hemos visto. No pongas eso. No porque sea mentira. Fecha de Uncharted para PC, no tiene fecha ya. He leído. ¿Es esta noche o es mañana? No lo sé, yo creo que es mañana. Hola, Figuerillas. Yo creo que es la noche del jueves al viernes. Es el 9 de diciembre, sí. ¿Te ha gustado, Reca? Me alegro. Por eso el otro día estuve en Twitter discutiendo con Dayo y con Nacho. Que decía Nacho que es muy chulo, pero que tiene cosas que no sé qué, que no le acaban de, pero bueno, el juego está bien, algo así, ¿sabes? Y Dayo dijo que ojalá no fuera mundo abierto, ha perdido una oportunidad, no sé, no sé cuántos. Y sinceramente digo, no tenéis. O sea, no lo dije así, pero no sabéis disfrutar de las cosas. No tenéis ni puta idea. Os ha comido el crítico. Se os ha comido el crítico de videojuegos. Un Bloodborne remaster. A ver, ver algo de lo que está haciendo los de Bluepoint estaría muy bien. Y sí que sería un buen golpe de efecto
así como ya fue que el tonto este tuviera el Elden Ring antes que nadie. Sería un buen golpe, estaría muy guay ver en qué está trabajando Bluepoint. No el juego de ellos propios, sino lo otro que están haciendo. No es un juego de mesa de gatos, es un libro de gatos. Y aún así, Rekasans, porque hablo poquito de Halo Infinite. Hablo lo justo y necesario, ¿sabes? Tampoco os quiero explicar nada más porque ya hay reviews y mil historias. No sabes lo nervioso que estaba yo, pero de bien, ¿eh? Los primeros días jugando a esa mierda. No os hacéis una idea. Y lo he intentado explicar en el vídeo y me he quedado corto. Ahora bien, si luego lo jugáis y no os gusta, no es culpa mía, ¿sabes? ¿No se dijo de tiempo de llegando a Bluepoint? Sí, algo se comentó. Sale hoy, tío. Sale hoy. Sale hoy. Hoy lo tenéis. Y yo tengo que volver a empezar también, ¿eh? O sea, porque creo que todo eso no se guarda. Y ya no puedo entrar. O sea, creo que está capado ya. Es que... Mira, os voy a mirar. Horario donde ver la gala. Bla, bla, bla. En el enlace de todos los Game Awards. España. Ah, 11 de diciembre a las 01. Esto no está bien. Si es el 9. ¿A qué es del viernes al sábado? Ah, es del viernes al sábado. Pues entonces esto está mal, porque aquí pone 11 de diciembre a la 1. Un momento. Pero es que la noche de jueves al viernes es el... Vale, pues entonces ahí está mal. Ahí está mal. ¿Dónde seguirlo? Si ves, en España pone 11 de diciembre a la 1. 11 de diciembre a la 1 es la noche del viernes al sábado. A ver si estoy viendo la noticia antigua. No, no, 2 de diciembre de 2021. Sí, sí, que sí, que sí, que es del 9 al 10, pero que estoy leyendo en webs. Ahora estoy en Meristation. Y pone España, hora peninsular, 11 de diciembre a las 1. A ver, 3 de juegos. Sí, yo contaba que era... A ver si pone aquí la hora. 3 de juegos. Se espera al 10 de diciembre. Vale, es la noche del jueves al viernes. Sí, sí. No era solo Merlo Station, ¿eh? Había otra web también, no sé cuál es. Mira, As, creo, As.com. Ah, bueno, son los mismos, ¿no? Sí, sí, 9 de diciembre. Fecha. Vale, fecha de la ceremonia. Lo pone en Google, 10 de diciembre de 2021 a las 2 a.m. O sea que es la noche del jueves al viernes. Y ya está. Ya está, ya está. Hostia, de nuevo Sonic molaría ver algo. Pero que yo sepa, bueno, porque yo sepa, por lo que se había hablado y bla bla bla, eso estaba verde de cojones y no acababa de funcionar. Pero molaría mucho ver eso. Molaría ver algún avance en el juego de Indiana Jones de Bethesda. Lo dudo mucho, pero molaría ver algo. Mira, el tráiler de la peli de Sonic. Sería cojonudo verlo en los Game Awards. Sería bastante guay. No, de The Elder Scrolls no vais a ver nada. Yo os lo digo ahora. Están con el del espacio, os podéis esperar 4 o 5 añitos, como mínimo. La peli de Sonic es chula. Yo me lo pasé bien. Nos van a meter más el de Nipo el Gandate, por supuesto. Hombre, un tráiler nuevo estaría bien, ¿sabes? Confirmando la fecha o alguna historia. Que llevan sin Chrome Choice hace años y años. El último bueno es el Sonic Mania. Y antes de ese, el Sonic 3. La serie de Halo de Paramount. Esa que también la van a enseñar, correcto.
No te extrañe si hay. Si, bueno, no te extrañe, no. Si enseñan algo de la experiencia de Matrix, vamos a tener el tráiler de Matrix, el tráiler nuevo. Que mola que te cagas, eso va a ser espectacular. Tengo una gana de verla que me cago. Y tengo que ver Cazafantasmas y tengo que ir a ver Spider-Man. Y no he ido a ver Cazafantasmas y. A ver, a la vuelta. Sonic Generations estaba guay. Eso es verdad que estaba guay. Me retracto. Bueno, antes de John Wick me partía el culo, pero no. Yo tenía un agua. Voy a buscar el agua, que tenía un agua. No va a ser un directo muy largo este, pero antes esta tarde que haremos Minecraft, quería hacer que ayer no hice. Dame un segundo. Estaba buscando el botón de pause de directo, ¿eh? O sea, si me habéis visto un momento como... Un segundo, ¿sabes? Estaba buscando en el Streamlabs OBS el botón de pause. Ese es mi nivel de hoy. Y voy a mirar el mensaje al loco, no sé momento. La 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 la. Parece una canción de un juego de Don't Not. Esta. Sí, sí, bebé, me tiene toda la pinta de que va a ser una especie de reboot raro. Pero tengo curiosidad por ver por dónde lo llevan eso. ¡Super Pi! Coño, Frangepeto, acabas de suscribir a Super Pi, pero bueno, Super Pi es super, pero su poder no puede evitar el PIM. Bienvenido a Piperio, Super Pi. No voy al principio de lo de Minecraft, porque este es alguno como tú capados, ¿no? Porque estamos en un evento, nos hemos metido conscientemente. Tito, tengo que ir a ver a ver la de esto de Alex. A ver si hoy. Claro, es que podré jugar yo sobre las 6. Entonces así puedo entrar con Rango, hacer cositas. Hacer cositas porque me interesa hacer cosas de hierro, a ver qué tal. Y luego irnos a ver a Alex. Así ya os relajáis. Cuchufly, ¿qué haces? ¡Mr. Vértigo, corre! ¡No puedes correr! ¡Pim! Figuerillas, toma Prime, maravilloso. Muchísimas gracias. Y gracias, Cuchufly, por meter a Mr. Vértigo en el Pimperio. Entonces, la mayoría de gente ha jugado a loco. A lo Minecraft, ¿sabes? A lo que saben hacer ellos, que es lo que les mola. Y de nuevo, Rangu le hacía gracia a eso. Yo no sabía si meterme en el evento. Vi a Rangu meterse, digo, pues, y luego dije, venga, va, pues toma por culo. Porque eso lo entendí como un tutorial. Y la verdad es que muy bien. Pero por eso el otro día avanzamos poco. Porque ya teníamos. Me dijo Rango, es que ya tenemos prácticamente todo lo que podemos hacer, ¿sabes? Y aún así hicimos lo de los tenderos, tal, no sé qué. Aún no nos hemos puesto a construir. Yo entiendo que cuando acabemos todas las edades, ya tendremos cosas suficientes como para decir, va, pues vamos a construirnos unas historias. Hacemos una base y un no en qué. Algo de Fable estaría muy, muy bien. Muy bien. Algo de Perfect Dark también estaría de puta madre. O sea, los Game Awards se han convertido en algo que nadie se quiere perder, ¿sabes? Es como una celebración de la industria, o sea, que se ha inventado el Joffrey de las pelotas y nadie se lo quiere perder. Entonces, es una posibilidad que haya anuncios muy tochos y muy guapos. Raker Sumiso, muchas gracias por el truco tu trazo. Muchas gracias. Pero, habrá que verlo. El E3 no era cacota. El E3 no era cacota, lo que no se puede... Que es lo que está aprovechando ahora el Joffrey. Le ha venido muy bien todo esto. No se puede pretender... Que lo más importante Dark es que ya se dijo que iba para muy largo el juego. Sí, sí. No, es que no tengo prisa, pero ver algo molaría. El E3... No se puede pretender que cada año sea el mejor E3 de la historia. No se puede, ¿vale? No se puede porque las compañías no tienen contenido cada año para enseñarte algo y volarte el culo. Así como un año hubo God of War, Spider-Man, no sé cuántos, el siguiente fue más flojo, ¿sabes? Así como un año, yo qué sé, pues Forza, Gears of War y no sé qué, el siguiente es más flojo, porque es que no hay nada. Entonces, yo creo que el E3 se hubiera regenerado siendo bianual, por ejemplo. ¿Sabes?
Lo que pasa que vino la pandemia y Geoffrey puso su puñaladita del palo. Me voy a ir a la Gamescom, ya no quiero ir a la E3, ya no es guay, ¿sabes? Entonces, eso fue la última puñalada. Se fue a la Gamescom, que la Gamescom a mí me mola más que el E3. Uno que está más cerca. El otro que es más amplio, ¿sabes? Pero sigue siendo lo mismo. Y puedes salir y comerte un codillo, ¿sabes? O sea, pero es lo mismo. La Gamescom es como el E3. Sí, es en Alemania, Gamescom. Más barato también. Sin desdeñar la experiencia que tuve yo en Los Ángeles, que fue espectacular. Y poco a poco, el señor Geoffrey se ha hecho un indispensable en la industria, se ha hecho la voz de la industria. Nadie le hemos parado los pies, nadie hemos dicho, ¿este tío quién es? ¿Sabes? Lo hemos aceptado y se ha convertido en. Pues en lo que es ahora, que es como el portavoz de la industria de los videojuegos. Es muy extraño todo. Y lo que quería el señor Geoffrey era cargarse el E3, vincularse más a la Gamescom hasta que se quiera cargar la Gamescom y quedarse él como el único evento importante, o él hacer los únicos eventos importantes, quedarse él toda esta magia, toda esta fuerza. Y lo ha conseguido. A ver, y es correcto, es un tío muy listo, ¿sabes? O sea, un tío muy inteligente, no se le puede decir nada. Y ha conseguido lo que quería. Cuando hizo su vídeo pre-game, pre-E3, que dijo, ya veréis que el E3 va a ser flojo, tal, no sé qué, ¿sabes? Lo único que tenía era el Elden Ring. Pero con eso ya ganó, ¿sabes? Y ya está. Y ahora todo el mundo quiere estar subido a ese barco. Ya en los Game Awards de normal ya todo el mundo quería estar porque es un día bonito para la industria de los videojuegos. Me gustaría ver cómo tocan ciertos temas en el Game Awards, que dudo que lo hagan. Porque ya me dijo, bueno, me dijo, puso, a mí no me lo dijo, puso en Twitter que sepáis que más allá de las nominaciones, Activision Blizzard no va a estar en el evento. No se puede estar a pisa y repicando, a misa repicando, no se puede. O A o B. No se puede, si están nominados y si ganan se lo llevan, pero no los vamos a dejar entrar. ¿Eso qué puta mierda es? Eso, o sea, el cuerpo no, el juego no tiene culpa. La gente que lo ha hecho, la mayoría no tiene culpa. Ese juego está bien nominado. Pero si lo nominas, tienes que dejar que vaya alguien, ¿no? Y si no lo dejas ver a nadie, pues no nomines. Es un queda bien. Es el mayor queda bien de la historia, ¿sabes? Voy a quedar bien con todo el mundo. No, has quedado como el puto culo. Pero vale, eso ya es cosa tuya. Sí, ¿sabes? Demos el premio con desgana. Tardó cero en cagarse en Konami porque no habían dejado ir a su colega Kojima. Y ahora, sí, están nominados, pero no van a venir. ¿Qué puta mierda es eso? Sí, Bravo Gaming, ¿no? Y se han echado uno de que espero que acabe en la cárcel. ¿Qué juego de pieza está nominado? No tengo ni puta idea. A ver. Igual es el COD o el. O, bueno, el COD, el Battle Royale, o yo qué sé. Sigue los dos, Resident Evil Village, Ratchet, Deathloop, no. Mejor dirección, aquí no está. Deathloop y Textu, Marvel's Guardians, no. Life is Strange, no. Sigue los dos, Deathloop, bla, 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 aquí no está. Dreadful Escape, Deathloop, Cyberpunk, nada. Marvel, Nier. Ratchet, Resident, Returnal, Forza. True Colors, Far Cry 6, Deathloop, Resident Evil Village, Deathloop. Hola, Marcus BPM. Before Your Eyes, Boyfriend, Life is Strange, Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin, Call of Duty Warzone. Ahí está. Death Fresh, Forgotten City. Algo de Blizzard no pueden haber nominado, evidentemente. No me acuerdo ya, ¿eh? Los indies, mejor juego para móviles. No. Mejor juego de realidad virtual, no. Mejor innovación de accesibilidad, no. Mejor juego multijugador. Aquí tampoco está. Far Cry 6, Chivalry, Deathloop, Returnal, Back 4 Blood, Metroid, Ratchet, Marvel. No, es el GOT. Que me ponía nominaciones. Y estoy mirando. Pero solo tiene una. Apex Legends, Fortnite, Destiny 2, No Man's Sky, Elden Ring, God of War Ragnarok, Starfield, la secuela de Breath of the Wild. Ibai. Mejor juego de eSports, Call of Duty. Ahí lo tienes. Ya está, son los COTS. Estoy mejor entrenado de eSports, mejor evento de eSports, bla, bla. Son los COTS. Hola, Jerusalén. Pero. Smaug, muchas gracias. 7 meses en el Imperio con H. Muchísimas gracias por 7 meses. Guapidad.
Pero eso, que fue un tuit de mierda, ¿sabes? Del palo, voy a quedar bien con todo el mundo y ya está. No, no, a veces no hay que quedar bien con todo el mundo. O no puedes hacerlo, ¿sabes? Yo soy muy de esquivar conflictos y también lo intento, pero hay veces que no puedes, ¿sabes? Y entiendo que los juegos tienen que estar nominados porque no es culpa del equipo. Pero entonces deja que vaya el equipo, ¿sabes? Y si no lo quieres nominar, estás en tu derecho, son tus putos premios, ¿vale? Es castigar un juego, pero estás en tu puto derecho. Está bien, ¿vale? O sea, no queremos nada que ver con esta gente hasta que no lo arreglen. Vale, es correcto, ¿sabes? O sea, pues entonces no nomines. Pero aquí entramos en el tema del tema de entonces, ¿qué estamos nominando? ¿Estamos valorando el juego o estamos valorando el contexto? Y en los premios rara vez se valora el contexto, se valora el producto. Hola, Oscar Rafa, bienvenido. Nicolásin, o sea, por los 3 mesacos. 4 mesacos, perdón, no sé contar. Está fuera de la gala de premios a nivel presencial, pero tiene 2 coches nominados. Si hubiera visto perjudicado Sekiro después de toda la vida. No, no creo, porque a nivel de desarrollo no tuvo nada que ver, simplemente era el publisher. Y seguro que hay entre Activision Blizzard King hay departamentos y tal, que ahí no ha pasado nunca nada, ¿sabes? O sea, lo hemos generalizado porque en este caso ha ocurrido mucho y el puto CEO está implicado, ¿sabes? Con lo cual es que es muy fuerte. Muchas otras empresas que sí que vayan. Sí, Frangepeto, correcto. Coño, pero si dijo el de Sony, no estamos de acuerdo con esto y le cayó una denuncia por discriminación de género, dice, ¿cómo? O sea, que hay que ver hasta dónde llega eso. Pero bueno, eso está ahí, ¿sabes? Es muy jodido. Que el metaverso afectará mucho a los juegos. De entrada, no. Bueno, Ubisoft ha dicho algo de los NFTs, ¿no? ¿Qué coño ha dicho Ubisoft? De los NFTs. Que me cago en mi vida. A ver, necesitas videojuegos. Ah, bueno, sí, espera, esta es muy buena. Esta es muy buena. Ubisoft admite que no actuó correctamente con las denuncias de acoso. La gente perdió la confianza. No jodas. ¿Y esta quién es? Siento que ha expresado a Nika Grand, directora de personal de Ubisoft, en una charla de medios. Al principio de la crisis invertimos mucho tiempo en asegurarnos de que teníamos el proceso correcto, que éramos capaces de iniciar una investigación rápida y eficientemente. Sí, eficientemente, y conseguir algunos resultados. Sin embargo, que fallaron. Bueno, es que Guillemochi ahí. No obstante, lo que creo que pasamos por alto fue la experiencia del empleado. No creo que comunicáramos, la gente perdió la confianza, bla, bla, bla. Es que el principal responsable sigue ahí. Es que me hace una puta gracia de cojones. Y había algo que. No sé si lo pusieron por aquí. No. Había algo de Ubisoft y los NFTs que no me leí. A ver si lo encuentro. El Ubisoft Quartz. Ahí está. Eso era. Ubisoft Quartz. Ubisoft ha puesto en marcha Quartz, una aplicación desde la que comprar NFTs de cosméticos para el juego Tom Clancy. Esos digits, nombre que le han puesto a los primeros tokens no fungibles, se utilizan en el juego AAA, buscan darle un mayor control a los jugadores y se conviertan en parte clave de su experiencia. Es cómeme los cojones. Perdón. ¿Pero qué no te afeitarías? Pues ninguna, no tengo ninguna necesidad. No sé si fuera un problema médico, entonces sí. Hola, Tencito. A Guillemón no le saca a nadie de ahí hasta que se quiera mirar. Exactamente igual que a Bobby Gotti, que es que lo mismo. El título de la selección de Ghost Recon, como es lógico, esos digits se transforman en piezas de equipo, armas o vehículos. No solo se quedan en un elemento estético, sino que también entran de lleno en la compraventa de estos productos en el mercado de los NFT, que controlarán ellos, por supuesto. Entiendo. No tengo convertido en jugadores auténticos dueños de sus experiencias. Es que, frases. Es que. No, este modelo de play to earn y en última instancia de create to earn. O sea, Ubisoft es el porno de la industria de los videojuegos, ¿vale? Todo lo que salga nuevo. Ubisoft se va a meter. Todo. Y los primeros. Porque ya dijo EA, esto es el futuro, no sé qué. Microsoft, el Phil Spencer dijo, de momento no queremos nada que ver, no queremos tener nada que ver con esto. Pero estamos aprendiendo todos. O sea, ya se verá. Pero de momento lo hemos capado, ¿sabes? Bueno, es una. Lo veo más honesto, ¿sabes? El palo. Porque se entiende. De momento no sé cómo podemos hacer dinero con esto sin que se nos tiren encima. Así que nos vamos a esperar. Es correcto. Hay que ver adelante. Haga, sí, me está gustando mucho estar en Elitecraft. Me hace mucha ilusión. Estoy muy agradecido con el Rick por meterme ahí.
Esto está en la línea con nuestra creencia fundamental de que los juegos deben generar un retorno significativo de la inversión de los jugadores, su tiempo y esfuerzo. Pues dáselo. Ya sea a través de la diversión, el conocimiento, la creatividad, la asociación o incluso el valor monetario. ¿Ves? Es que estamos. Se está rompiendo todo. ¿Vale? Como dato. Se está puto rompiendo todo. Es el primer pilar de nuestra ambiciosa visión de desarrollar un verdadero metaverso. Ya estamos con los metaversos. Y no puede cobrar vida en superar las limitaciones y necesidades de blockchain para los juegos, incluida la escalabilidad y consumo de energía. El concepto de metaverso está cada vez más extendido, bla, bla. Ubisoft los primeros en tener cosas para Ghost Recon. Pues vale. No he visto el último Doctor Who todavía. Claro, ¿ves, Hulks? Lo que pasa es que yo, por la edad que tengo y lo cínico que soy, me gustaría una honestidad muy concreta, ¿sabes? Del palo, esto está así ahora, esto está funcionando, esto es un nuevo mercado y tenemos que estar aquí. Vamos a probar, a ver, intentar hacerlo bien. Igual no nos sale bien y tenemos que ir haciendo cosas, pero vamos a intentar meternos con los dientes, te diría, vale, pues claro. ¿Sabes? Pero no, es para que los jugadores tengan la mayor experiencia de personalización. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que bajar, que poner las suscripciones al cambio de moneda va a suponer que voy a tener 10 veces más suscriptores? ¿Por qué mientes? ¿Por qué dices que quitar los likes es para evitar ataques? Si es para las compañías, ¿por qué mientes? Si lo dijeras normal, yo creo que hay mucha gente conmigo que diría, claro, es verdad. Es correcto, ¿sabes? Claro que lo hacen. Pero no, tienen que darle siempre el toquecito de PR. Y a mí eso, pues me toca las pelotas. Explicando que son los NFTs y sigo sin entender absolutamente nada. De momento me dice que es turbio ni te fíes. Tanto los NFTs como la Bitcoin, como el blockchain, todo eso de base es cojonudo. La idea es fantástica. Evidentemente es algo que de PR, de marketing, de comunicación. Es algo que con lo que se puede hacer dinero, así que toda la gente que ha entrado, la gran mayoría de gente que ha entrado es para especular y hacer pasta. No me refiero a ti que tienes comprada una Bitcoin con otros 5, ¿sabes? Ese, bueno, a ver, que en realidad sí está esperando a que suba para venderlo, ¿vale? O sea, no tiene más. Pero hay gente que ha roto completamente esto ya. ¿Va a ser bueno para los artistas? Sí, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿sabes? Historia de Transalor, qué chulo es eso, suena bien. Juraría que he visto algo de eso. Y esto de los NFTs, toda esta historia, esto va a entrar en los videojuegos, va a entrar a de huello. La cosa es que entre bien. Y me parece que Ubisoft está yendo demasiado deprisa. Como siempre que se meten estas cosas porque quieren ser los primeros. Es una mentalidad de tenemos que ser los primeros en estar siempre. Y a veces no es lo mejor. Evidentemente entrar los últimos también es malo. Pero... Ah, vale, ya se vio que me sonaba eso de Transalor. Bueno, aparte de lore Doctor Who. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Me acaba de decir Alba. He leído. Lo siento, no llego a pillar el vuelo. He dicho, ¿qué dices? ¿Sabes? Y he mirado. Hay una cola de la hostia en la farmacia. No llego a pillar el vuelo. Yo, joder, mañana, tío. Eso te me has dado. Ayudé a que tiraran una página de NFTs porque los muy gilipollas usaron arte de Guild Wars. Es que mírate cómo está lo de DeviantArt. Ha hecho un sistema para que tú sepas y tus ilustraciones, alguien las ha cogido para hacer NFTs. Y el primer día ya se ve que fue eso escandaloso, ¿sabes? Y en principio luego DeviantArt se ocupa de que eso lo tumben. Pero... Ah, pensaba que era Guild Wars. Es igual. Hola, Erk. ¿Cuál es esa canción? Ni puta idea, pero parece de The Good Doctor. Oh, Holy Night, Birth of Figment. ¿Nintendo sabe que está haciendo NFT con sus personajes? Igual sí, y lo que está haciendo es coger carrerilla, ¿sabes? Solo te avisa, te da algunos consejos, pero el papeleo se lo traga el artista. Ah, yo leí que no, en DeviantArt leí que decían que se ocupaban y que te ayudaban, ¿eh? Pues igual, ¿no?
Nintendo en su línea entrará en los NFTs dentro de 15 años. No, de momento entrará a denuncia viva. Juego de cubos ahora, me gusta, ¿eh? El juego de cubos. Y es bonito porque nunca me había gustado. Y el hecho de entender ciertas cosas, ciertas mecánicas, ciertos funcionamientos, la verdad es que hace que mole. Voy a empezar con hierro, sí, hoy toca hierro. Entonces yo quería jugar a Halo, pero no voy a poder. Así que igual Halo, o lo empezamos en directo la semana que viene, o me lo como yo en privado y fuera. Total, ya he hecho el vídeo. Tenemos de mis directos de Minecraft, pues esta tarde hay directo de Minecraft. ¿La Redstone cuándo se permiten usarla? Que no lo sé. Me alegro de esta Garland, que te esté gustando. Hombre, Leopardo, ya estás pidiendo anuncios. Pero ¿se puede ser más mala persona un día festivo? ¡Qué asco estás dando! ¡Anuncio! Muchas gracias, no les hagas caso, ¿eh? Estas víboras, estas víboras que solo vienen aquí a chupar la sangre, ¿sabes? Tú y yo somos colegas. Ahora procedo a pasarme al grupo de la víbora para quedar bien, ¿sabes? O sea, me estoy haciendo un Joffrey, muchas gracias. ¡Ah, qué vergüenza, Leopardo! No sé si está muy explicado. Esto lo sabrá. Sí, diamante es la última edad. Entonces supongo que lo único que no podemos usar ahora es diamante. Leopardo, no les hagas caso, yo te quiero. Anuncio dinero para mí. No les hagas caso a esta gente, a esta basura. Son basura. Tú hazme caso a mí, que yo te aprecio muchísimo. Pero por otro lado, tengo que proceder a tirarte delante del autobús. Lo siento mucho, para yo quedar muy bien. Muchas gracias, Leopardo, que sepas que te lo vio. ¡Ah, qué vergüenza! Oye, qué maravilla. Me viene muy bien que pongas esa gilipollez. Na 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 na. Y encima me ha dado un beat, se puede ser más tonto. Ni puta idea, Avenger. El beat del baneo. Te has perdido un baneo. Igual que probablemente Félix Furciano. Hola, Ancac. Hombre, iPhone 13, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tres mesacos. Y Casiguro también, no, Casiguro son tres meses y iPhone son primer Prime. Muchas gracias. Que te has perdido un ban. Follows. Estoy de acuerdo, David. Los palos son el verdadero camino del Tao. Es uno de estos tontos que vienen y dice: no os hacéis una idea, no entendéis lo que es Assel, porque. Block. Toma por el culo. No tengo ningún interés ni intención de aguantar chorradas. Muchas gracias, Aipom. Eres un crack. No, el ban ha sido después del anuncio. Sí, Chana, van entrando muy de vez en cuando y van poniendo un... Es como un... No sé. Es un credo que tienen esa gente, esos seres. Un chichito, me gusta ese Pikachu. Me gusta bastante. Mi primer post, tengo miedo. ¡Perro García! ¡Huye! La barba es de mentira. O sea, más o menos. O sea, lo que es de mentira es la cara, sinceramente. La barba es real. La cara es una prótesis para que no veáis una barba hablando sola, ¿sabes? Que os puede agravar.
Miriam Words, ya te saldrá ya. Ya te lo comerás algún día. O sea, eso sería guay hacerlo. Si fuera, yo que sé, si te llegaran mensajes del, yo que sé, del chat de Borja, ¿sabes? Si estás aquí, te llega un mensaje de que sepas que Borja te quiere y eres precioso. Y haces, ay, qué bonito, ¿sabes? Eso es bonito. Pero que me vengas con putos memes de mierda, sinceramente, de un canal X, ¿qué te crees que hace gracia? Xenoblader, muchas gracias por los 13 mensajes. Y muy bien, nada contra el creador de contenido, que haga lo que quiera, ¿sabes? Pero, tío. Xenoblader, eres un crack. ¡Alaba, José Belgrí! ¡Alaba! Alabaré, 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 alabaré. También hay gente que viene. Creo que una vez ha venido con lo de Cristo, ¿no? A ver, de Cristo, tal. Block. No tengo yo nada que hacer para que vengas a intentar evangelizarme a mi casa, ¿sabes? Vamos, ya me jodería. ¡Te calles, señor Díez! No, no, Frangepeto, te la comes, como no la hemos comido todos. ¿Y un motivo anunciado para que me jodan el día de gaming sacando el Halo a las 7? ¿Qué la van a usar? No lo sé, Cupa. Probablemente sea un complot para joderte a ti. ¡Ya, sí, Díez! Pues que es cada día, ¿eh? ¿Ya Nintendo Monolith desarrollando un Xenoblade 3 ahora mismo? ¿O mejor me doy de hostia a contar? No, no veo por qué no. Son juegos que funcionan muy bien, los Xenoblade. O sea, estarán haciendo otro seguro. Lo que no sé si lo anunciarán pronto. Sí, sí, acá yo también estoy parejo un náufrago de la hostia, pero es que no he podido. No he calculado los días de fiesta. Un momento. Doctor Mashirito, qué maravilla. Doctor Mashirito, una persona muy infravalorada en Arale. Xenoblader, jugué hora y media. Me lo compré, jugué hora y media y no lo he seguido. Bastante tonto por mi parte. ¿Qué queréis que os diga? Y me encanta, ¿eh? Y no se escucha Pazo, se originó como todo en un directo de Eric y Rangu. ¿Alguna vez me he hecho 30 en la barba? ¡Ey, viejoven! Muchas gracias por los 11 meses. Sí, gracias. Y eso, y estoy nervioso. Tengo como un nervio. Lo que pasa que juraría hasta donde yo sé, o lo poquito que controlo, que ansiedad no es. Pero estoy nervioso. Supongo que es por el viaje, por el vuelo. Por estar ahí 4 días. No, Carmado no ha podido venir. Se ha intentado todo lo que se ha podido. Me sabe muy mal, ¿eh? Me sabe muy mal, pero... Se ve muy mal porque me apetece mucho ver a Karmadoc. Me apetece muchísimo. Cuando lo quiero un huevo. Hacemos muy poquitas cosas juntos y tal, pero me encanta. Es una persona que me gusta. ¿Cómo me salvó la vida y se ganó mi herencia? Ah, vale, lo de... lo de Málaga. Es que Karmadoc además es que es un amor de tío. Es que es un amor de persona. ¡Tren del hype! ¡Rápido! ¡Subíos al tren del hype! ¡Recordad! ¡Es súper im... No puedo hacer una cosa que iba a hacer. Porque no tengo la cámara enchufada. Porque aquí enchufo los focos para hacer el croma y... ¡Es súper importante! ¿Qué es la industria? No lo sé, por eso lo he preguntado. Karmadoc es un tío súper educado, súper elegante, súper inteligente. Con el que mola muchísimo hablar. Es una de mis personas favoritas, Karmadoc. ¿Qué en el corazón de las cartas? Sabemos que podrá soportar el viaje tan aterrador que se avecina. ¿Qué viaje hablamos? Acabo de llegar y no me entero. Ah, Rodado, yo tampoco sé qué coño estás hablando. Supongo que lo de Bilbao.
Pero es curioso porque siempre, las veces que he ido a Bilbao por la Fran Chiri y tal, voy súper animado de palo. Va, ya quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y este año estoy nervioso. Este año estoy bastante nervioso. También es verdad que hace. Igual hace. Hace casi un mes que no me tomo ningún ansiolítico, ¿sabes? O sea que guay. Me lo voy a llevar, por si acaso. Un favorito del GOTY, el Psychonauts 2. Para el zoom, yo pensaba que era una opción de la cámara. No, no, no. El zoom se hace con la misma. Lo que tengo es esta que ahora no irá. ¿Ves? ¡Ay, Dios! Sí, los burgers son el viernes a las 8. Hola, Elemento. ¿Qué usted me has dado? Me voy a Corea. Bueno, coño, tampoco está mal. Elemento, punto uno. No grites. Si eres nuevo en Twitch, no grites. No hay que gritar. No hace falta. No es necesario. Además, se te ha escapado el. Has dicho, soy nuevo en Twitch. ¿Qué se hace en este lugar? ¿Sabes? O sea, ha sido muy raro. Ha sido muy extraño. Aquí en este caso se habla. Luego ya esta tarde, pues Minecraft. No, ni siquiera se ha nominado Ormus Must Die 3. Supongo que es más bien nicho. Es más bien nicho. Sí, es más bien, sí, es de nicho. O yo lo entiendo así. No pasa nada, elemento. Así que no sé, estaré nervioso por eso. Ayer tuve que ir a un sitio por la mañana. Y llego y no veía a la otra persona que pensaba que tenía la terraza y no estaba. Y llego y digo, hostia, pues igual está dentro. Y voy a entrar, me aparece una chica, me dice, hola. Y digo, hola, este es el sitio, ¿no? Digo, sí, voy para adentro. Y me dice, ¡Shh! El código de esto COVID. Y digo, hostia, es verdad, es verdad. Y lo busqué, digo, vale, el europeo, y dice, no lo sé. Y pones ahí, hace pip y sale tu nombre en verde. Está safe. Y digo, para adelante. Y Chana, tú no eres nuevo en Twitch, que me estás contando. Sí, hacer palos me relaja. Pathfinder, Wrath of the Righteous. ¿Cuál es el Pathfinder, Wrath of the Righteous? Pero sí, estoy nervioso y me agobia un poquito. Pero estoy bien, con lo cual es que. No sé qué juego es este. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte he recuperado. Lo he hecho alguna vez. He recuperado emociones. Durante año y medio todo ha sido ansiedad. Todo, 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 todo. Todo ha sido ansiedad. Y ahora pues estoy nervioso, estoy agobiado, estoy no sé qué, o sea, estoy triste. Han vuelto. Estoy contento, han vuelto las cosas. Han ido volviendo. Era con un amigo, pasamos por tres restaurantes y no lo pedían ni nada. Pues aquí lo pidieron. Me gusta eso de. Vamos a ir solo a los que no lo pidan. Pero si tienen que pedirlo, es algo legal. O sea, es incurrir una ilegalidad no pedirlo. Dadan Burr, muchas gracias por el Prime. Muchas gracias. Muchas gracias, En principio, en Euskadi se instauró lo que no sabían qué día lo iban a poner, pero se instauró a nivel legal que tienen que pedirlo. Menos de 50 de aforo, obligatorio pedirlo, creo que era. Es verdad, más de 50 de aforo, obligatorio pedirlo. Es verdad, era así, era así. Tenéis razón, tenéis toda la razón. En la FAL lo pedirán, claro, evidentemente. Vamos, entiendo y asumo que sí. Lo que pasa es que sí que estaban con el tema un poco. Se estaba descontrolando otra vez. Igual por eso estoy nervioso, no lo sé. Igual por eso estoy nervioso. El otro día me miré lo de Omicron. Que ahora se ve que en Sudáfrica no era. Que está no sé cuánta peña infectada de Omicron y han descendido los fallecimientos a degüello, ¿sabes? Con lo cual, hola, Lapra guapísima. Con lo cual se está hablando de que igual con un poquito de esperanza y de suerte, esta variante se carga a todas las demás, se queda una mild variante y nos quitamos esto de encima y a tomar por el culo. Y alguien decía, coño, la vacuna natural del virus, digo, correcto. Y luego miras y miré en Google, digo, a ver. Yo creo que es Omicron, Perseus 7. Miren Google, digo, voy a buscar. Porque esto tiene que estar en algún sitio. Esto que he visto en Twitter tiene que estar en algún sitio. Todos los titulares
el virus supermutado que aterra al mundo. La posible mutación de una pandemia que destruirá. Y dices. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tengo un nuevo curro. Te voy a quitarse el sueldo o algo. Muchas gracias, Galatoraba, y muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Gracias por 5 meses. Muchas gracias. Claro, pero es que llega un punto. Anmerro, muchas gracias por el trucutrazo que te ha soltado ahí. Muchas gracias. No puedes poner links, Ángel. No sé qué estás poniendo, pero solo pueden los vips y los mods. Estoy ante periodismo y me da pena el miedo con los titulares. Es que es muy fuerte, porque yo me lo miro un poquito y... ¡Labrat! Mira, cuánto un mesus de amor. Iba a decir una burrada. Se me ha cruzado el cerebro y iba a decir una burrada. ¡Culo de mono! Para tú. ¡Ey, Dracic! Muchas por los 6 meses. ¡Guapidá! Si tuviéramos suficiente confianza, Labrat lo habría dicho. Pero no, lo que tenía en la cabeza creo que no hay confianza suficiente y se me ha girado cuando he visto el... Es igual. No, 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 no. No, 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 no. De momento dirá bien, no venden. Pues yo creo que sí. Ahora mismo... Sí, me chapan el canal, me chapan el canal. Ahora mismo creo que vende más el titular de oye, esto está ocurriendo, ¿sabes? Pero que sepas que se está gestionando que, o que aparentemente, ¿sabes? Porque la gente está agotada. Gente está destruida ya, tío. Entonces creo que vende más un pelín de positividad a día de hoy, que vendería mejor que la puta catástrofe que te están diciendo. Porque por lo que he visto... Coño, me leí un artículo del País, creo que era, que te hablaba de la mutación, que hablaba con expertos, que no sé qué. O sea, era una locura. Y si leías entre líneas, los expertos te estaban diciendo lo que tienen que decir. Faltan unas semanas para verlo, pero esto está ocurriendo así... Y parece que, pero no llegaban a decir, oye, esto es una buena noticia, esto que está pasando está bien, ¿sabes? Esto que está pasando, o sea, cerrar fronteras y tal, vale, pues son los sistemas y tal y no sé cuántos, ¿vale? Pero que esto que o sea, que parece, nada de eso, todo era chungo, ¿sabes? Y luego ves, por Twitter la gente y con links de noticias, de estudios y tal, y dices, es que te están diciendo lo contrario. Es que no lo entiendo. Estamos todos muy cansados y un poco de luz al final del túnel nos viene bien a todos. Sí, totalmente. He dicho que yo curiosamente me había perdido como 4 o 5 variantes de la mierda esta, ¿sabes? No me había ni enterado. Te estoy, no puedes dejarlo. Sí, puedes dejarlo, sí, sí. Yo lo dejé durante meses. Digo, yo no leo más ni miro más. Bastante cafre ha sido todo. Hecho, están... Pasando por el foro, como pongas cosas optimistas, ya va a ser la beba, no sé yo. Soy Miguel, me estoy viendo una que me gustó otro día. El virus utiliza. Vamos a creernos que eres investigador, yo te creo. El virus utiliza una proteína y al entrar a las células que podríamos entender como una llave. Las vacunas están hechas para dar respuesta a detectar esa proteína. Entonces, si una nueva variante, no sé qué, esa llave, no será tan reconocida por la defensa de la vacuna, pero tendrá más dificultades para entrar y será más ineficiente. Pues igual va por aquí. También se dicen. Están diciendo, lo leí ayer. No lo sé, todo esto no lo sé, ¿eh? Pero se ve que el virus en Japón se está yendo a tomar por culo. Y hay una teoría que dice que se ha autodestruido. Dice, hay una. He leído un par de expertos que decían, sí, una de las teorías es que el virus se está autodestruyendo a sí mismo. Porque hasta aquí ha llegado, ¿sabes? No te lo sabría reproducir. Exactamente. Pero. Sí, se ha cansado. Digamos que se ha cansado. Y al final, es que se ve que el pico de contagio, bueno, ha bajado en Japón, ha hecho pa, ¿sabes? En barrena. Ya han dicho todos, ¿qué ha pasado? Entonces habrá que verlo. La verdad, sí que es verdad que todos hemos ido haciendo un poco más de vida para no volvernos de todo loco, yo estábamos locos. Y está el tema más relajado a nivel mental, ¿sabes? Pero bueno, sigue siendo un problema, sigue estando ahí, ¿sabes? La gente cree que esto se ha acabado. La gente aún se cree que puede no vacunarse porque patata. Es como que la mutación había hecho algo en el virus de en Japón y había como se había contraatacado a sí mismo, una cosa rara, ¿sabes? No lo sé, no me acuerdo. El día ayer me quedé pensando, pero esto, ¿qué puta locura es esta? Las oraciones dieron resultado contra el coronavirus. La gente se reía. Pero oraciones, o sea, frases completas.
Hombre, ha vuelto. No, te la jodes. Estoy de directo. No, no, me quedo para la tarde. Y lo otro tampoco se puede hasta la tarde. Y vas al médico, te da medicación y te sientes genial, pero se pasa con las noticias que intentaron ser positivas. No sé yo. Es como muy absurdo ponerlo todo como la mierda, ¿sabes? Es muy raro. Que te calles y pago. Pero bueno, que eso, que ahora mismo... A ver, de nuevo, se verá en unas semanas. Igual en dos semanas, pues, todos encerrados y a tomar por el culo otra vez, ¿sabes? Pero ahora mismo lo que se sabe a día de hoy es que eso es una variante con síntomas súper leves y que no, ni de coña te ingresa y que hay un tanto por ciento mega pequeño que se ve que sí que ha habido ingresos y tal, pero que no. Que, o sea, que no tiene nada que ver esto ni con la Delta ni con la otra, ni, o sea, que es mucho menos. Se verá con unas semanas más de margen de estudios. Ahora sí que, a nivel de ciencia, son más precavidos a la hora de decir las cosas, ¿sabes? Porque cuando se comunicaba todo esto, se asumía que todos sabíamos, éramos científicos, ¿sabes? Y no. Entonces, ahora sí que se trata con más cuidado el palo. Pero tenemos, siempre es el pero, tenemos que verlo. Pero es una estadística. Pero un no sé qué, ¿sabes? AlexM78, muchísimas gracias por 29 meses. Un abrazo para tú. Guapidad. Correcto, Zeus Gamers. Eso digo yo. Kurzgegast. Me suena Kurzgegast. Ah, sí, lo conozco, claro, sí, lo veo, lo voy viendo. Por ejemplo, había youtubers de divulgación científica que se los comieron vivos, ¿sabes? Bueno, la gata no es divulgación científica per se, pero bueno, esta gata, hay varios, ¿vale? Y cuando empezó esta historia, todos coincidían en lo mismo. Es un resfriado, ¿vale? Todos coincidían. ¿Pero por qué? Porque la evidencia científica te decía que eso era un resfriado. No había desarrollado, no se había venido más arriba. Te decían que era un resfriado. Entonces, mientras mucha gente te está diciendo, vamos a morir todos, y gente decía, es que la evidencia científica te dice eso. Luego resulta que la evidencia científica cambió. Porque se fue investigando más y se vio que eso se fue de madre. Pero es que eso es la ciencia. Y mucha gente se pensaba, y cuando te dicen, la evidencia científica dice que esto no es nada, pues te lo crees, ¿sabes? Y dices, ah, vale, pues entonces ya está. No. Esto es nuevo. Esto lo estamos viendo. Hotelser, 9 meses. Spiderman es otro mundo, ¿eh? Lo de Spiderman es otro mundo. Es que la ciencia es un dogma y no lo que es, un proceso, correcto. Dice la ciencia, claro, pero la gente piensa en ciencia y piensa en la gravedad. Si es que eso está demostradísimo ya. Lo puedes demostrar por la ventana si quieres, ¿sabes? Pero todo lleva un proceso. Como cuando se hicieron, coño, Álvaro Pifone, ¿pero por qué pides anuncios? ¿Álvaro de Pifone? ¿Está viendo anuncios? Por joderos, esta charla maravillosa que estamos teniendo súper poco interesante. Que lo sepáis, qué culpa suya. ¡Anuncio! Te quiero, Alfa Rosario Fifone. Eres el mejor. Pero sabes que tengo que hacerte quedar mal para yo quedar bien, ¿sabes? Es la fuerza del influencer. Muchas gracias, te quiero. Te lo mío. Cosa, gracias por los 19 mesacos. Yo escribo para decir que Spiderman da puto asco. Eso ya, bueno, puto lo he dicho yo, lo he sumido por los asteriscos. Ya, ¿cómo es este meme? Muchas gracias. Sí, lo crearon en China, sí, o que lo crearon los humanos. Salió, nada más pasar esto, salió un científico de todo el mundo, que yo recuerde, diciendo, no tenemos capacidad para crear esta burrada. No sabemos, o sea, no tenemos ni puta idea, ¿sabes? Pero es igual, fueron los chinos, pues vale. Luego, se hace una conjunción mundial de la hostia, soltando una pasta de cojones, y se consigue hacer una vacuna en menos de un año, si no me equivoco, eficaz contra un virus nuevo, y la gente, no me fío, las vacunas tardan mucho más porque tienen unos procesos burocráticos de la polla, ¿vale? Pero se han seguido todos los pasos que se tienen que seguir, solo que se ha puto acelerado porque nos íbamos a la mierda, ¿sabes? Y ya está, y ha puesto dinero todo Cristo. Es que. Desgraciadamente para la melena, claro, para la melena, para esta de aquí que tengo yo. No sé qué está hablando el elemento, se me escapa. No entiendo la de Spider-Man. Bien. Tiene que las vacunas tarde, sino porque se creen que la mufaje. Eso es otra historia ya. Es otra historia.
ahora se están haciendo muy fuertes los antivacunas entre ellos, ¿sabes? Vale, pues tal vez una parcela y que se queden ahí, ¿sabes? Que se queden ahí entre ellos, ¿sabes? Y que evolucionen ahí, ¿eh? Que no se vacunen de nada. Entonces, al final, la evolución va a hacer su trabajo. ¡Álvaro Pifone! Míalo. Ya me he saltado el anuncio para que se me había acabado la super. Es un crack. No es tonto, es un crack. Aún no están bien definidos los efectos secundarios ni cuál es la verdadera ratio de efectividad. Podemos estar de acuerdo. Pero luego la gente... hay gente... No voy a decir en tu caso, pero no te conozco, ¿eh? Pero luego hay gente que dice eso. No, porque claro, pero... Pero luego, el sábado por la noche, los copazos y lo que va en el baño, eso sin ningún problema, ¿sabes? Y cuando te tienes que automedicar porque te duele un poco la cabeza, eso perfecto, ¿sabes? Que las píldoras anticonceptivas puedan generar más trombos 1.000.000.000 de veces que una vacuna, eso sí. Pero... Es que, hostia, es que no. Nada es seguro 100%, nada es infalible 100%, menos la muerte de Hacienda, ¿vale? Pero se ha trabajado, ¿sabes? Para que eso se solucione. Y se ha hecho bien. Y se demuestra con los números. Entonces... Sí, antivacunas que están vacunados para atención a la empresa. Me jode, pero por lo menos están vacunados. No sé yo cuánto les hemos cortado los pies aquí, porque la prensa puede cortar la maufada que quieras, pero las redes sociales... Nos falta la fase de investigación a largo plazo. Claro, cosa que sí está hecho en el resto de vacunas instauradas. Claro, pero es que no se ha podido hacer una a largo plazo. Aquí está el tema, ¿sabes? Que se ha tenido que sacar ya. Pero se ha sacado con ciertas garantías, ¿sabes? Otra cosa es a largo plazo, ya veremos. Pero bueno, joder, no sé si sabéis que hay quien se toma cada mañana una aspirina efervescente y súper bien, ¿sabes? Bueno, pues eso es puto malísimo para la salud. Hay quien se toma cada puto día uno o dos omeprazoles porque le sale del papo, ¿sabes? Y eso es gravísimo. Al cabo de los años te puedes reír, ¿sabes? Gente se le sale los huevos. Pero esto por algún motivo... Pues ya se ha vuelto como muy loca. Estos días, para todo era 2 gramos mínimo. Que es de 2 o 3 dosis de la vacuna, ¿eh? Y test negativo el día para entrar en cualquier lado. ¿Ah, sí? Yo no tengo ningún problema en hacerme antígenos o lo que, ¿sabes? Yo me hago lo que me tenga que hacer. Estériles. Y hay gente que realmente iba a pagar por una ligadura o vasectomía, ¿sabes? ¿No hace, de un chero no hace estériles? Te hacen pagarte los gastos médicos derivados del COVID si no estás vacunado. Eso ya habría que mirarlo. Durante un tiempo pensé, puta madre, lo pensé. Todo el mundo se merece que lo curen, ¿sabes? Todo el mundo. Para eso se hace un texto hipocrático, ¿sabes? Un texto hipocrático y tal. Tienes que curar a la gente. Que te joda, ¿sabes? Artido se ha llevado a tomar 3 o 4 ibuprofenos juntos. Se ha llevado un golpe muy fuerte para poder seguir jugando. Eso es malísimo. Y además, ibuprofenos, coño. Tómate paracetamol, por lo menos no te joden el estómago. Es que el chip localizador y de control no están las vacunas, sino las jeringas de anestesia. ¡Ah! No me quedarse cuando les van a hacer una operación de síndrome antes, claro. ¿Qué opinas del metaverso? ¿De cuál de ellos? Porque ahora todos son metaversos y estoy hasta las pelotas ya. Ya acaba de empezar. Pero bueno. O sea, que me agobia, me preocupa. Pero bueno. En mi casa ha habido... Tengo conocidos que sí que ha habido cosas graves. Y mi familia en principio estamos todos bien. Pero claro, ahora voy a... Tú vas, estás tranquilo, estás más relajado, ¿sabes? Y ahora me tengo que ir a Bilbao y empieza a salir toda esta mierda y yo entiendo que mi nervio va de ahí. Comprando el virus para contagiarse y tener defensas porque creen en el virus pero no en la vacuna.
¿Eso, en serio? Bueno. No me gustan mucho los bombones con licor. Nunca me han gustado especialmente. Me da mal rollo porque muerdes y de repente tiene la boca de líquido. Es como muy extraño. Y no soy muy de licores. Hombre, Jorgillo, muchas gracias por los 200 batazos. Muchas gracias. Sí, Navarro, estoy muy bien. Comparado en cómo estaba, estoy muy bien. O sea, si habéis tenido ansiedad, sabéis lo que es. Y si la tenéis ahora, sabéis lo que es. O sea, lo he pasado de puta pena. Y eso yo siempre he dicho que no he tenido una ansiedad máxima. He tenido un mild level, ¿sabes? Mi máximo fue que me tiré un mes o así, que no respiraba bien. Se fue mi tope y luego ya todo emocional y todo físico y tal. Pero ahora, en comparación, pff, madre mía. Me acuerdo yo de los días que estaba normal y vamos, tenía una sonrisa en la cara que no sabes. Ahora estoy bien. No he visto esta vacuna en concreto porque se ha desarrollado muy rápido y además no sirve para. Tengo que escuchar un argumento. Bueno, pues nada. Ah, yo me quiero morir. Ah, bueno, pues. Ah, vale, no, tú te quieres morir, vale. Pues nada, pues muy bien por ellos. ¿Qué son extras historias? Mi turrón favorito es, siempre y será, el Suchar. Esto es así. Pero sí que es verdad que a medida que me he ido haciendo mayor, hay turrones que son de la posguerra, que solo se comen los abuelos, que me han ido gustando. Pero el blandito este marrón me da mucho asco. Sí, sí, lo hemos comentado antes, Alberto Vega. Pues bien, Zeus, está diciendo que estoy bien. Ahí está, que a mí también me pasa eso. Y creo que puede ser por ansiedad. Pues al médico y luego a terapia. Si es que no, son los procesos. No he probado el nuevo turno que sea el Kinder bueno, pues no sé si quiero probarlo. No creo que hubiera que jugar a ser Dios de esta manera, sinceramente. El duro de Gijona, que sirve para comer y para hacer blindaje de tanques. Ese, por ejemplo, me está empezando a gustar. El blanco, ¿no? Es lo que no tenéis la verdad absoluta. No. Tenemos ciencia que nos dice lo que ha hecho, cómo ha funcionado y los números de cómo está sirviendo. No es una cuestión debatible y no la voy a debatir. Ya aviso. ¿Suchar o Suchar negro? Hostia, no lo sé. Suchar negro no lo he probado. Suchar negro no lo he probado. Si puedo, sí, pago. Si puedo, sí. Me pasa que estoy en Bilbao, entonces me voy a llevar todo. Me lo voy a llevar todo y a ver si puedo meterme en algún momento. En una conversación o algo. No, la UCI no está llena de gente vacunada. Y los vacunados contagian, correcto. Esto no quiere decir que no contagies, pero quiere decir que estás protegido. No, para los dos lados no. Es que este. No voy a debatir. Y lo digo ya, ¿vale? No voy a entrar, no voy a debatir con antivacunas. Lo estoy diciendo bien. Estás defendiendo una postura alejada de la realidad, seas anti o no. No quiero entrar ahí, porque me voy a calentar. Entonces, vamos a dejarlo ahí. No voy a entrar en el evento, voy a dejarlo estar. No voy a hablar más del tema. ¿Qué se come hoy? Pues he sacado unas costillitas del congelador, pero no creo que me dé tiempo a descongelarla. Entonces igual tenemos que hacer un baño María o algo. Me la voy a hacer en la brasa esta eléctrica. Mark Twain dijo muchas cosas, ¿eh? Cuidado. Hola, Green Mortal. ¿Qué restaurante te has mirado ya para Bilbao? Ninguno. Casco viejo. Y Chacolí Simón, por supuesto. Pues funciona muy bien, Alberto Vega. No lo he marinado.
Bueno, voy a dejar el tema, porque se me van a cargar las pelotas. ¿Qué que se darán otros Spodermans en la de No Way Home? Yo lo sé. Yo lo sé todo. Pero... que no me acordaba del nombre la última vez que fui y me quedé con las ganas. Pues sí, hay que pasar por ahí. Espero es confirmado. Hola, Demico. Bueno, igualmente queda poquito rato, ¿eh? Porque tengo que mirar a ver cómo hago la comida. Y luego esta tarde hay Full HP a las 5 en Sport Maníacos, de 5 a 6. Y luego hay Minecraft. No, no he vuelto a jugar en Scripton todavía. Muy mal por mi parte. ¡Palos! ¿Se puede hacer palos de hierro? ¿Cómo? ¿Puedo hacer palos de hierro? Un pie asado en la carnicería. Muy bien hecho, de Mico. ¿Puedo hacer palos de hierro? ¿In seriously? Se llaman espadas. No me compensa. Un palo tiene mucho más utilidades que una espada. Entraron con expectativa de noticias de videojuegos y contaban con cosas extrañas. Es más, sí, yo preguntaba, pero me habéis contado muy pocas cosas. Sin palo tienes espada, correcto. El Morbis, ¿qué pasa? Muchas gracias por el Prime. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ni puta idea de qué. No es tanto como un palo. Un palo se puede utilizar para más cosas. Una espada no la puedo utilizar para depende de qué. Y tiene una función concreta una espada. Luego puedes gestionarlo de otra manera, pero tiene una función concreta. Un palo es libre. Muchas gracias por los bits. Claro, y parte que ayer salió de Switch el juego Yu-Gi-Oh, el cual reinicia las normas y por tanto no es complicado. Sí, me voy a acordar seguro de decirle a Rango esta tarde algo del Yu-Gi-Oh y de normas, seguro. No te preocupes que yo se lo digo. No lo he descargado, Frisbito. Necesitas que lo descargue, ¿no? Uf, se me ha olvidado completamente, tío. Javier González ha dicho que Persona 5 empecé. Ni puta idea. Sería lógico, ¿eh? Pero ni puta idea. Mira, esto es lo que te digan en The Minecraft. Ah, no, no, que va. Yo hasta que no entro con... Espérate, Folox. O sea, está en Mega, ¿no? Y Mega no me deja descargar según qué cosas. O según qué tamaños. Vale. No sé si voy a poder descargar todo esto, ¿eh? Estoy descargando lo tocho. El otro creo que lo tengo, ¿eh? Folox, el otro que me pasaste. Sí, creo que la tengo, ¿eh? La puedes borrar si quieres. El juego más espero de 2022, Sifu. Hola, Lobo. Y casi que adiós, Lobo. Nos vamos a ir moviendo. Tengo que hacer cosas. Mío, Dios, estoy como nervioso. Si fue un gusto, a mí no me da ningún miedo. Tengo una fe absoluta. Igual luego es una mierda, pero tengo una fe absoluta porque hicieron Absolver y Absolver el sistema de combate era la polla. Lobo no tenía intención, pero bueno, no sé, una cena, unas flores y... y lo vamos viendo. Lo que puedes hacer con una espada es craftear espadas encantadas. Ah, pero con un palo... Es la Fun and Serious, Oldair. Fun and Serious. Estamos ahí con Eric haciendo algún par de historietas.
Pero bueno. Vámonos. Loot River, ha salido una beta y tengo una pinta, ¿no? Pero antes de irme voy a mirar qué es Loot River. Uy. Qué bien se ve esta mierda, ¿no? Ah, ya sé cuál es Loot River. Ya sé cuál es, tiene muy buena pinta Loot River. Recuerda mucho al Hyper Light Drifter. Os lo paso por aquí, por si no lo conocíais, ¿vale? Loot River. El guantazo de Calvot, no sé qué es eso. ¿Se pueden pillar entradas en puerta o solo...? Creo... Bueno, me huelo que van a ser solo por internet. Pero no lo sé. Pudiera ser él. Pudiera ser él. Pudiera ser su animal espiritual. Yucata de Alioli se hace con aceite y ajo. Me voy. ¿Con quién nos vamos, gente? Es que me apetecía hacer directo esta mañana porque ayer no pude hacer y estoy haciendo solo Minecraft últimamente y me apetecía charlar un rato. Entrar a Frantirus quedan pocas. Sí, es que hay seguramente ya poco sitio. Hacemos una Little Mary, que tiempo que no se la hacemos y no suele hacer mucho directo últimamente, ¿no, Little Mary? Y está jugando a The Witcher 3. ¿Cómo hay comando desconocido, anormal? Ah, claro. A mí Little Mary me cae bien. A ver, ¿eres tonto? Pues igual eres tonto. Ese es Geralt. Esta misión la hice yo hace no mucho. Ese es Geralt, maravilloso. Me ha gustado ver que esté jugando a The Witcher 3. Gente, nos vemos. Nos vemos esta tarde. De 5 a 6 en el canal de Sport Maníacos en Full HP. Y a partir de las 6, Minecraft en principio, si puede Rangu. Si no, igual empiezo... Bueno, no, es a las 7, halo. No sé, ya lo veremos. En principio, Rangu. Ay, Rangu, Minecraft. En principio, hoy a las 6, Rangu. Fuerte empieza a las 5, sí. Así, Jan. Gente, un beso, un abrazo. Muchas gracias por los subs, muchas gracias por los follow, muchas gracias por los bits. Nos vemos esta tarde, ¿vale? Un besazo. Ah, y luego a las 7 o así. Bueno, a las 7 o así no. A las 7 publicaré el vídeo de Halo. Que lo sepáis. Un besazo. Dale monetes a Merior. ¡Fin!